¿Y cómo están mis amigos? Bienvenidos a un video más de este su canal aventurero. Mi nombre es Esteban Lema y hoy estaremos visitando, conociendo un lugar más de este hermoso Valle de los Chillos. Y mis amigos, hoy estaremos conociendo la cascada, una cascada que se llama la Cascada de Fuego. Estamos justo aquí donde se termina el valle y empieza Cotopaxi, la provincia de Cotopaxi, donde termina Pichincha y empieza la provincia de Cotopaxi, mis amigos. Y estamos en este hermoso y mágico lugar. Miren estas vistas, por Dios, qué chévere. Así que mis amigos, si quieren conocer esta cascada, quédense porque el video está buenísimo. Y mis amigos, aquí es el paradero Río Pita. Aquí tenemos que llegar para ingresar hacia la Cascada de Fuego y la Cascada Mágica, mis amigos. Este lugar. De aquí se puede ir a Machachi y de aquí se puede ir a San Olquí, a Rumipamba. Bienvenido al sendero ecológico Río Pita. Aquí queda ubicada la Cascada Mágica y la Cascada de Fuego. Y mis amigos, nuestra aventura empieza aquí en San Olquí. Nos dirigiremos al barrio Selva Alegre para tomar la avenida o ruta de los volcanes hacia Rumipamba, posteriormente hasta la Reserva Ecológica Santa Rita. De ahí a unos 3 kilómetros encontrarás el restaurante Río Pita, donde será el inicio de partida hacia la Cascada de Fuego, de aproximadamente 20 minutos de recorrido. ¡Miren eso, mis amigos! ¡Wow! Ese río sí está enojadísimo. Miren, esta piedra estaba cansísima, mis amigos. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Wow! Que me cayera el río. Miren, wow, miren esta. Esta debe ser como lava volcánica de hace full tiempo, ¿no? ¡Oh, mis amigos! ¡Qué bacano! ¡Wow, mis amigos! ¡Qué chévere este lugar! ¡Miren, este río sí está enojadísimo, mis amigos! ¡Wow! ¡Quiero toparlo! ¡Quiero topar el agua! ¡No alcanzó! ¡Qué belleza de lugar! ¡Es el tamaño de esa piedra! ¡Es enorme! ¡Y de esta también! ¡Miren! ¡Wow! O sea, es un bloque de piedra. Miren esto. Qué bacano lugar. Miren, y esta se ha roto, mis amigos. Miren, wow. Oh, no. Y miren esa piedra de ahí. Qué chévere. Qué lugar más chévere. Wow. Es una piedra enorme. Miren eso. Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Wow. Miren la magnitud de este, de esta piedra para que vean. Wow. Es enorme. Ahí hay otro lugar, mis amigos, otro lugar por allá. Una mini y mini cascada ahí. ¡Wow! Esta, mis amigos, es la primera cascada mágica que se puede apreciar aquí, en camino a la Cascada de Fuego. Miren, es una pequeñita cascada. O sea, lo que me puedo dar cuenta es que el agua está muy, muy brava. Claro, porque viene del Cotopaxi, de estar fría. Qué bacano lugar, miren eso. Qué chévere. Y mis amigos, lo más que sorprende de este lugar, que hay full piedras, mis amigos, bastante. De todo tamaño, de piedras pequeñas, grandes, gigantescas. Voy a subirme allá arriba a la piedra que les indiqué. A ver si es que se puede llegar hasta la cima, veamos, para una toma espectacular. Uy. Ah. Miren, miren, wow. Hay full piedra. Wow. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no me caiga! ¡Que no me caiga! ¡Uy! ¡Miren, mis amigos! ¡Está! ¡Y sí, sí se puede llegar hasta arriba! ¡Wow! ¡Uy! 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 ¡Casi me caigo! Wow. ¡Qué bacano lugar, por Dios! ¡Qué chévere! ¡Ay! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Vean esto! Allá quiero irme, allá voy a ver si puedo. Despacito, despacito. Uy. A ver. Ya. Miren, mis amigos, esta es la piedra que estaba abajo que les iba a indicar. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Qué enorme, por Dios! Miren esto. Por allá está la casita que dejamos la bici.
Y miren, wow, qué bacano. Vamos a la punta, a la punta, a la punta. Uy, no sé qué era. ¡Qué chévere! ¡Wow, mis amigos, miren esto! ¡Qué bacano! Y eso que aún no llego a la cascada principal, la cascada de fuego. ¡Está bacano! ¡Wow! ¿Saben qué? Este es un buen lugar para comer, voy a comer aquí. Provechito, mis amigos, de aquí, desde estas alturas, miren tan hermosas vistas que se puede apreciar acá. Vean eso. ¡Qué belleza, vean! Y el privilegio de comer en esta piedra a lo más alto que pueda haber, miren, mis amigos. Un atuncito con arroz, comida de ciclista, de montañero, lo más rápido que se puede encontrar. Y eso que aún no llego a la principal cascada, miren, qué chévere. Qué bonito lugar, mis amigos. Vengan a visitar este lugar, se van a quedar fascinados como yo. Miren, mis amigos, lo que llama más la atención de este lugar es que hay piedra, o sea, estás parado sobre piedra volcánica que antes pudo haber sido lava. Miren esto, por todo ese lugar hay piedra, piedra y piedra, miren esto. Vean. Wow, o sea, yo me imagino que antes, no hace full tiempo atrás, debía haber se reventado el Cotopaxi y esto era antes lava. Miren. Porque donde también está circulando el río, es todo hecho de piedra, o sea, estamos parados en piedra, prácticamente. Pero qué chévere el lugar, parece que fuera de otro país, pero no, es de Ecuador mismo, mis amigos, es del Valle de los Chillos. ¡Wow! Porque ya no estaríamos en el valle, creo, estaríamos ya en Cotopaxi. Entre límite y límite, mis amigos, miren, ¿qué es esto? ¡Wow! No es Mortiños. Oigan, está buenísimo, son manzanitas negras, no sé qué sean, pero ahí full. Aprovecho, ahora que me quedara sin hablar. Miren eso, mis amigos, miren. Todo esto es piedra. Wow. Y miren, lo más curioso es que aquí en la piedra, pueden apreciar esto, aquí en la piedra que es en plantitas, wow, miren eso. Miren, hay flores por ahí, creciendo, wow. Sorprendente, sorprendente. Ahorita estamos cruzando por esta piedra, miren. Parece como fuera de película. Miren eso. Qué brutalidad, mis amigos, wow. Miren. Qué bacano lugar, por Dios, qué bacano lugar. Y mis amigos, desde acá ya se puede apreciar la cascada, miren. Wow. Qué brutal. Vamos, vamos, amigos, vamos, vamos. Está bacanísima esa cascada, wow. La cascada de fuego. ¡Wow!
¡Qué cascada más hermosa, por Dios! ¡Wow! Miren, mis amigos, y claramente se puede apreciar por qué le pusieron el nombre de Cascada de Fuego. Cuando el agua choca con el piso, prácticamente sale como un fuego blanco, y miren, una brisa blanca. ¡Qué brutalidad, mis amigos! No sé ni qué decir. ¡Wow! Estoy sorprendido. ¡Wow! ¡Qué hermoso lugar, por Dios! ¡Qué chévere! ¡Qué cascada más hermosa! Y miren, acá estamos parados sobre roca, miren. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Wow! ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad de cascada, mis amigos! ¡Wow! 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 ¡Miren mis pies cómo están rojos! ¡Oh! ¡Eso está fríísimo! ¡Diosito! ¡Oh! ¡Estoy loco! ¡Ah, chachay! ¡Miren mis pies cómo quedaron rojitos! Y mis amigos, tuve que parar. Ya no sentía la circulación de la sangre en mis pies. ¡Ay! ¡Qué frío que hace, por Dios! ¡Miren! ¡Miren cómo están mis pies! ¡Wow! ¡No lo siento hasta ahorita! ¡Ay, qué bestia! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué frío que está el agua, por Dios! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Miren mis piecitos! ¡Miren cómo están rojos! Les juro que cuando ya me entré y dije, no, tengo que salir, ya no pude salir. No sentía los pies para caminar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Miren eso! No, no. Cuando vengan, no lo intenten. Si no hace mucho sol. Ay. Uy, qué bestia. Pero ahí está la aventura, mis amigos. Ahí está la aventura de meterse al agua y sentir el agua. Ahí está. Estamos alejando de la cascada. Creo que hay una subida para poder ver la cascada desde arriba. Creo que hay una subida porque veo un caminito por acá. Esperemos que se pueda subir para arriba. Oh, oh. Veamos por dónde se puede subir. ¿Por dónde se puede subir? Pero qué bonita la cascada, mis amigos. Chévere la cascada, hermosísima, por Dios. Una de las cascadas más hermosas que puede haber acá en... por el Valle de los Chillos. Mire, si se puede acceder a este lugar. Creo que sí se puede subir a ver la cascada desde arriba. A ver, wow. Encontré como un chaquiñán. Creo que sí se puede ver la cascada desde arriba. Fuera mágico ver eso, es impresionante. Y mis amigos, no me van a creer. Ha habido un camino para ver la cascada desde arriba. ¡Oh! ¡Wow! Esto está loquísimo, miren. ¡Wow! ¡Wow, mis amigos! ¡Wow! Vamos a ver la cascada desde arriba. ¡Qué bestial, por Dios! ¡Uy! ¡Qué bacano, Dios! Miren, oh no, oh no, qué loco, qué loco, wow, miren esto, mis amigos, wow, qué loco, wow.
Miren, estoy parado. A un paso está la cascada. ¡Wow! ¡Qué brutal, por Dios! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Qué chévere, mis amigos! Yo digo, ¿por qué este lugar turístico no es potencialmente turístico? ¡Qué brutalidad de lugar, por Dios! ¡Ay! Ya me enamoré de la cascada. Gustado y encantado esta aventura que tenemos hoy día conociendo la cascada de fuego, una de las cascadas para mí que le conocí recién, una de las cascadas más hermosas del Valle de los Chillos, o sea, más hermosas de Pichincha. Me quedé sin palabras ante esa cascada y miren estos paisajes tan hermosos que nos ofrece. Yo no sé por qué ese lugar no es tan turístico, este lugar no es tan turístico, si tiene todo para ser turístico, mis amigos. Wow, qué hermoso. Sin nada más que decir, suscríbanse al canal, denle like, denle su rico like para seguir haciendo contenido así tan chévere. Y nos veremos en un próximo video. Y recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chao!